Casa de la uni y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo también una semana conmigo. Digo también porque hace poco ya subí una. Como siempre os enseño el outfit de hoy y luego os cuento un poco, pues un poco de todo, ¿no? Últimamente me la veis mucho esta gabardina que es de Shein, que me encanta, encima es súper cómoda y como no hace ni frío ni calor, o sea, es como un entremedio aún, pues es perfecta. Después debajo llevo un top de Zara que me compré hace poco y aún no lo había estrenado. Y nada, es un top blanco con volantitos, unos pantalones normales de, creo que extraí varios, y las Converse blancas. Y este sería mi outfit de hoy, que ayer me rizé un poco el pelo y aún tengo la marca, pero nada, ya se me ha ido casi. Hoy es lunes, día 2 de mayo, ya estamos en mayo, se me está pasando muy rápido el tiempo. Eso no sé si es bueno o es malo, pero bueno. ¿Qué me depara esa semana que viene ahora? Hoy lunes he ido a la uni y hoy tengo la verdad que bastantes cosas que hacer porque, bueno, me he organizado un poco la semana. Ya sabéis que yo siempre tengo como el planning hecho, más o menos como para tener una visión general, que luego puede ir cambiando los planes, pero bueno, sí, ya tengo como más o menos qué voy a hacer. Hoy quiero empezar a estudiar para las exámenes que tengo dentro de poco. Tengo que subir el vídeo que no subí ayer domingo porque por el día de la madre y tal fuimos a comer fuera y no pude acabarlo de editar, así que nada, me queda ponerle la música y subirlo. Antes también me estaba organizando los vídeos que quiero subir este mayo, después contestar un poco de mails, el anuncio del ganador del sorteo que publiqué hace poco en Instagram y luego acabar apuntes psicosocial porque creo que entraba un tema más de los que yo pensaba, y ya por último ir al gimnasio. Así que este es como mi día de hoy: productividad de la uni, editar un poquito mails y después gym. Y mañana y pasado, o sea, martes y miércoles, no tengo universidad porque en la uni hay como una jornada cultural o algo así. Porque si estáis viendo este vídeo significa que la semana pasada también tuvisteis una semana conmigo, que va a ser un poco igual, en plan uni, productividad y tal, porque se acercan exámenes ya finales y toca ponerse a full, que yo acabo las clases el día 27 de mayo y ya pues junio solo tengo que ir a hacer los exámenes y ya. Acabo las clases un día después de mi cumpleaños, que el día de mi cumpleaños, que cae en jueves 26, no pienso ir a clase, no pienso hacer nada, o sea, me tomaré el día de libertad total de no hacer nada. Así que nada, espero que os guste esta semana conmigo, a ver qué nos depara y cómo será. Y creo que ahora voy a acabar de editar el vídeo y ya luego pues comeré, y después de comer, como siempre, leeré un poquito, que mi lectura actual sigue siendo El mapa de los anhelos, que me queda muy poco, me queda menos de 100 páginas, literalmente muy poquito. Así que nada, luego me lo acabaré después de comer, porque de verdad, muy top. Así que ahora acabaré de editar el vídeo, luego comeré, leeré un poquito, y ya luego me pondré con cosas de la uni y las 7 y se me ha pasado el tiempo demasiado rápido. He estado subrayando el tema 6 de psicofisio, haciendo apuntes de psicosocial, de otro tema, imprimiendo temas varios y diría que ya. Y esto me ha chupado toda la energía que tenía, literalmente. O sea, estoy como hasta de mal humor, ¿sabéis? No sé. Así que me voy a cambiar y me iré al gimnasio, que yo creo que va a estar a petar, pero bueno, no podía ir antes porque estaba haciendo cosas de la uni, o sea, no podía irme antes porque es que era imposible. Así que nada, me cambio, me voy al gimnasio
Luego vuelvo, me ducho, me lavo el pelo y a cenar. Ayer por la noche me terminé mi libro favorito, así que toca guardarlo en la estantería. Así que vamos a colocarlo en la estantería, que ya se me está quedando un poco pequeña. Y creo que os lo comenté en el anterior vídeo. Hemos comprado un par de baldas para ponerlas justo aquí, pero aún no se han colocado. Yo creo que en este vídeo las colocaremos, así que bueno, os enseñaré cómo lo voy a redistribuir. Y esta va a ser mi lectura actual porque aún no me ha llegado el tercero de Dímelo, que lo pedí para San Jordi, pero lo pedí dedicado, entonces pues tarda más en llegar. Así que bueno, esta es mi lectura actual de momento, bueno, que me lo empezaré después de comer. Tiene aproximadamente unas casi 500 páginas, no llega creo. Y la letra es bastante grande, así que bueno, yo creo que va a ser bastante ameno. Así que nada, esta va a ser mi siguiente lectura. A ver qué tal, porque tengo muchas ganas de leerme este libro. Y ahora, aunque no me apetezca en absoluto, toca ponerse a estudiar. Así que bueno, vamos a ello con el tema 6 de psicofisiología. Ya son las 2:15, me acabo de arreglar un poquito porque quiero grabar un vídeo, el de mañana, el wrap-up de los libros que he leído en abril. Y me ha llegado un paquete de Shane, entre ellos estos pendientes que me encantan, solo que hacen mucho ruido, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Os hago un mini haul porque es muy pequeñito. Esto que me ha llegado es algo que me he pedido yo, pero que compré con mi código de descuento del Shane, que lo tenéis por aquí. Obviamente ya toda la ropa que me he pedido ha sido pensando para verano. Lo primero es este top de color verde súper mono con florecitas blancas, que es muy finito pero nada transparente y queda súper bien y es muy cómodo porque antes me lo he probado y me iba bien. Después un pantalón que es muy diferente a como se veía en la página y es muy transparente, así que solo lo usaré para la playa y poco más porque esto por la calle no, además que se me ve todo el culo, así que no. A ver si podéis apreciar la tela, pero es que ya veis que es muy muy transparente. No sé si se puede apreciar, pero lo es, creedme. Después, este top blanco, que me parece precioso, solo que viene un poco arrugado porque es una tela muy finita. A ver, ¿cómo os lo enseño? Si no, os pondré una foto y ya está. Básicamente, lo atas aquí delante y tiene estas mangas así como súper anchitas, que me encanta, queda muy bien. Y por último, un pantalón que lo vi y me enamoré, que es con este estampado que me parece precioso. Y nada, es así anchito y abajo tiene esto así. Y nada, me parece muy bonito, muy cómodo, muy fresquito. Y ya por último, estos pendientes y otros que también me gustan mucho, así larguitos. Esperad que se han enganchado entre sí ahora. Y estos serían los pendientes. Y ya estaría este mini haul así improvisado. El paquete habrá quedado como aproximadamente 2 semanas en llegarme, pero bueno. Me encantan los pendientes, solo que me tengo que acostumbrar al ruido. He estado estudiando psicofisiología y después psicología social y poco más. Y ahora voy a ponerme a grabar el vídeo de mañana. Y ya luego creo que me pondré creo que a editarlo, así ya me lo quito de encima. Luego comeremos porque mi madre hoy llega un poco tarde a trabajar y la voy a esperar aunque sea muy tarde porque vamos a comer calzots al horno. Está buenísimo, luego os lo enseño por si alguien no sabe qué es. Y ya luego después de comer, como siempre, leeré un poquito y ya luego me pondré otra vez a estudiar y ya luego me iré al gimnasio. Estaba leyendo La hipótesis del amor, que me he quedado por la página 43 o así, pero voy a parar porque me tengo que poner ya a hacer cosas, porque son de las 5 y toca, pues, no sé, hacer algo productivo, ¿no? No me apetece en absoluto, así que creo que me tomaré otro café porque estoy muy empanada. Será el tercero de hoy. Nunca suelo tomar tanto café, como máximo me tomo 2 en un día y ya llevo 2, pero bueno. Es que hoy estoy muy cansada, muy empanada
y con ganas de hacer nada. Así que nada, me voy a hacer un café y a ponerme a seguir estudiando. Primero creo que haré un poco de psicosocial y luego psicofisio y ya luego me iré al gimnasio. Yo tengo la otra taza de antes. Bueno, vamos a sacarla de aquí. Mirad cómo tengo la cama. Así que después de estudiar me pondré a recoger la ropa limpia, guardar los apuntes, guardar los libros del vídeo, guardar ropa que tengo por ahí. En fin, un desastre. Pero ahora mismo mi atención se va a centrar en ponerme a estudiar. Que aquí tengo los apuntes de psicosocial, que lo estaba subrayando y leyéndomelos. El tema 5 y 6 ya creo que los he terminado, sí. Y ahora voy a hacer el tema 7 y el 8. Bueno, a leérmelos y tal, y la verdad que como son bastante amenos, con una lectura se quedan bastantes cosas. Así que bueno, vamos a continuar. Y ya luego pues psicofisio, que lo tengo por aquí, que es el tema 6 que os estaba enseñando antes. Que creo que como os comenté en el anterior vídeo, puede que no, no me acuerdo. Ahora pongo la letra en tamaño 10, bastante pequeña, porque así se me hace como más ameno y ocupa menos páginas. Y como que así pienso que hay menos cosas que estudiar, pero en verdad hay lo mismo, pero bueno. Ya son las 7 y 7 literalmente, aunque no lo veis, pero bueno, confiáis en mí. He hecho todo lo que quería hacer, he estado haciendo psicología social, subrayando los dos temas que me faltaban. Y después, como el tema 8 no es como el temario en sí, plan, no tiene como un documento y todo el tema 8, sino que está formado por seminarios, como por ejemplo el de comportamiento prosocial, agresión y relaciones amorosas. Así que nada, ahora me voy a ir al gimnasio. Antes de ir al gimnasio tengo que recoger el desastre que os he enseñado antes, porque si no cuando vuelva me va a dar mucha pereza y no voy a querer hacerlo, pero tendré que hacerlo porque si no, ¿dónde duermo? Entonces lo hago ahora y me lo quito de encima y ya después me cambio y me voy al gym un rato. No tengo ganas, pero bueno, me esfuerzo a ir porque si no, no iría nunca. Porque hay semanas que me apetece un montón y esta semana, por ejemplo, no me apetece mucho. Ya son casi las 4 de la tarde y me he vestido y cambiado porque voy a ir a una cafetería por el centro porque estoy un poco harta de estar en mi casa encerrada y necesito como salir. Ya son las 8 de la tarde, ya estoy en casa. Al final voy al gimnasio porque la verdad es que no me encuentro muy bien. Me duele la cabeza y un montón los ovarios, pista, me tiene que venir la regla. He decidido que hoy no voy a ir, me voy a duchar, a cenar y poco más, además tengo muchísima hambre. He estado en Starbucks como casi 3 horas, haciendo apuntes, bueno, con cosas de la universidad. Y ya cuando me he colapsado me he ido a otra cafetería, que te dejan como estar en unos sofás que hay sin consumir nada, en plan tú vas y te sientas allá. Y he estado leyendo un rato, en plan 20 minutos o así, y ya luego me he ido para casa. Pero bueno, ha sido una tarde productiva, hasta que he empezado a doler un montón la cabeza y digo, vale, no puedo más.
Y por eso he decidido no ir al gimnasio, porque si no, ahora mismo estaría en el gimnasio. Tengo aquí como una mancha, pero no es una mancha, ¿veis? Que es como un color raro, porque está limpia, o sea, la he cogido limpia del armario. En fin, es igual, me voy a duchar que ya empiezo a desvariar. Muy buenos días, es hora de irse a la universidad. Let's go. Bueno, ya estoy en casa. Espera, que estoy un poco como para abajo. A ver ahora, mejor yo creo. Ahora ya son las 12:54, casi la 1. Y me he puesto hoy el top que os enseñé que me ha llegado de Shein. Pues lo he estrenado hoy con los patrones del Zara que tanto conocéis porque siempre me pongo. Y los pendientes también que me llegaron, pues también los he estrenado. Y hoy hace buen día en comparación a los demás días de la semana. Y así que me voy a la terraza a leer un poco, que tomar un poco el sol. Me he puesto un par de melocotones para comérmelos fuera, porque no es pronto y pues no comeremos dentro de una hora o así. Y mirad, voy bastante avanzada. Yo creo que me lo acabo porque me queda poquito. Y encima la parte de ahora estaba muy interesante. Así que bueno, pinta bien. Hoy he tenido psicología social. Y bueno, estaba explicando temario nuevo, que no entra en el examen de la semana que viene. Y yo luego al final de la clase le he preguntado un par de dudas que tenía del temario que sí que entra en el examen. Y ya todo resuelto. Este profe la verdad que me encanta cómo explica y cómo se expresa. Y ya luego hemos ido un poquito al bar, porque era el cumpleaños de la uni y hemos ido pues a estar con ella un rato. Y ahora que pues estoy en casa me voy a poner cómoda, un pantalón corto y otro top, y me pondré a leer. Bueno, con estas pintas de haberme quedado dormida, literalmente, ya son las 5:30, ¿en qué momento me he quedado dormida? Después de comer me he venido a la habitación a acabarme el libro, y me he acabado el libro hace ya mucho rato, y me he quedado dormida hasta ahora. Y me acabo de despertar con dolor de cabeza enorme, pero bueno, vengo a decir que ya me lo he acabado, que me ha gustado mucho. Ahora la verdad que no sé qué libro leerme. A ver, sí que sé cuál leerme, pero el que realmente quiero leerme aún no lo tengo, entonces pues claro, estoy un poco como improvisando. Me va a estallar la cabeza, así que me voy a tomar un paracetamol o algo y me haré un café. Y tengo que ordenar un poco la habitación porque está hecha un poco... un cristo. Y no me iría nada mal pasar un poco el aspirador y esas cosas, ¿no? En plan, no estaría nada mal. Y ya luego ponerme un poco a estudiar y ya luego irme al gimnasio. Ha llegado el momento de irse al gimnasio, ya son las 8:10. Mi outfit del gimnasio hoy es una camiseta blanca sin más, el top que lleva abajo de deporte, unos leggings y mis gambas que uso siempre para el gimnasio. Y luego cuando vuelva me ducharé, cenaré y poco más. Me he hecho una pizza para cenar, bueno, media pizza para mí y media para mi madre. Y de mientras voy a ver Netflix, esta peli. No me la voy a ver entera, pero bueno, un cachito mientras ceno así. Así que nada, vamos a ello. Y ya luego me pondré a leer, que por cierto, he subido esa historia a Instagram porque no tenía ni idea, o sea, estaba muy indecisa de qué libro leerme. Y bueno, pues de momento va ganando Cuando no quede más historias que contar de María Martínez, así que seguramente me voy a leer este. Así que luego me lo voy a empezar, pero bueno, de momento voy a cenar mientras veo Netflix. Buenos días por la mañana, son las 8:10 de la mañana, me voy a la uni, que ya estoy llegando un poco tarde, pero bueno, iré a la uni, después mi madre me ha pedido que la acompañe a hacer un par de recados, iremos a comer y ya después por la tarde haremos lo que os dije que tenía tantas ganas, que básicamente iremos a tatuarnos, yo me voy a hacer tres, mi madre se va a hacer uno y Irene vendrá con nosotras y yo voy a hacer también tres, así que nada, muy guay, tengo muchas ganas porque desde el mayo del año pasado que no me tatuó, que el último que me hice fue este de aquí, de amor. Así que nada, tengo muchísimas ganas, así que nada, os llevo conmigo a la uni y tal, y a comer y todo. Y hoy como estaré bastante fuera de casa, no sé cuántos podré hablar, así que bueno, os voy grabando. Os enseño mi outfit de hoy ahora porque si no luego no podré enseñároslo. Me he estrenado los pantalones que me pedí en Shein, y bueno, así es como quedan puestos y me encantan. Con este top de Zara que me compré también hace poco, en plan, es la segunda vez que me lo pongo. Y luego los pendientes también de Shein, y creo que me pondré la gabardina porque es lo que mejor me queda y... lo que menos abriga, porque la verdad que no hace nada de frío. Así que nada, ahora sí que sí me callo y me voy a la uni.
Muy buenos días con estas pintas que me llevo. Hoy me he despertado un poco tarde, sobre las 9 así, me he puesto a estudiar a las 10 y ahora bueno, ya es la 1 y tal. Y estoy estudiando porque la semana que viene, el martes, tengo examen de psicología social. Mi gato está ahí. Y bueno, ayer al final grabé muy poco porque para empezar me dejé la cámara en casa y después, no sé, es como que estaba pendiente de otras cosas y no grabé. Volví de la uni, fui a acompañar a mi madre a hacer un recado, comimos al lado de casa. Cuando estábamos comiendo nos encontramos a Irene y a su padre, que también venían a comer allí, en plan fue como muy casual todo. Bueno, comimos con ellos, y Irene luego se vino con nosotras a tatuarnos. Primero empecé yo, después Irene y luego mi madre, que me encantó ver a mi madre ahí, que más mono, no sé, me pareció muy cookie. Os enseño los que me he hecho, están un poco hinchados, así que ya cuando se curen pues se verán mejor. El primero, que pone léeme mucho. Después en el otro brazo me hice un pico 3 con Irene, que también tiene el mismo, pero ya lo tiene más grande. Y después aquí atrás el nombre de mi madre, que ya se lo puso en la muñeca. Y ya está, y serían los tatuajes que tengo nuevos. Y después del tatuaje acompañé a mi madre a hacer otros recados. Luego fuimos a cenar y llegué un poco tarde a casa, entonces pues ya es como que no grabé nada. Pero bueno, hoy va a ser un día de chill en casa porque además no me encuentro muy bien. No sé si me notáis un poco la voz un poco rara, es que estoy resfriada. No sé cómo me he resfriado, pero me he resfriado. Y bueno, tengo mocos y bastante dolor de cabeza. Pero bueno, cuando he desayunado me he tomado un paracetamol. Y bueno, ya me encuentro un poco mejor, pero siento como el malestar este del resfriado y tal. Así que bueno, voy haciendo. Así que bueno, hoy va a ser un día de estudiar y poco más. Además mi madre ha salido fuera hoy, así que voy a comer sola. Creo que me voy a hacer un poke bowl, en plan esto que me hago yo de arroz y cosas así. Y luego seguiré estudiando. Hoy quería ir al gym, en plan los fines de siempre voy al gym por la mañana, el sábado por ejemplo. Pero entre que me he despertado un poco tarde, entre comillas, que no me encontraba muy bien y que no me apetecía, pues no he ido y creo que luego tampoco voy a ir. Ha sido como un día de reposo en casa y a ver si mañana me encuentro mejor, porque lo que no quiero es que vaya peor y me encuentre peor y peor, o sea, no, por favor. Quería también cambiarme el color de las uñas porque ya está un poco pocho. Mirad aquí, en plan, no se aprecia mucho, pero las uñas aquí, ¿veis? No se está enfocando. Mi cámara no quiere enfocarse, ¿veis? Ahora, en fin. Y creo que poco más. Me gustaría de una vez por todas, espera, te lo enseño, pintar las figuritas que hice en el vídeo anterior, porque tengo la pintura y tal. A ver si luego encuentro un huequecito, una hora o así, para pintarlas. Me empecé este libro porque creo que os lo enseñé, que puse la encuesta y al final ganó este. O sea, Anhelo y este estaban muy a la par, pero bueno, acabó ganando este, así que bueno, me lo he empezado. Y dentro de poco ya sale el libro de Joana Marcus y tengo muchas ganas de leérmelo, el segundo de la trilogía Fuego. Y espero que esta semana que viene ya me llegue el que pedí por Literary Box de Dímelo, de Mercedes Ron, el tercero, porque yo necesito leerme ese libro ya. Os hablo un poco de esta materia de psicología social, que la verdad que me gusta mucho. Y el temario que me estoy estudiando ahora es el tema 5, es de las actitudes, y el tema 6 es de la comparación social, en plan de por qué nos comparamos, y el tema de estereotipos y prejuicios, que yo la verdad que no sabía que habían prejuicios positivos, en plan sabía que los prejuicios ya eran negativos de por sí, pero que también existen los prejuicios positivos, en plan son como dos caras, ¿sabéis? Pero aunque sean positivos no significa que también sean buenos. Y bueno, está guay, y después también el tema 7 va de la comunicación y las impresiones y las explicaciones de las explicaciones del comportamiento. Y luego el tema 8 es como, o sea, no es como un tema en sí, sino que son como los seminarios que hemos ido haciendo de las relaciones amorosas, que hace mucho os expliqué en un vídeo el tema de que una relación, para que sea como ideal, tiene que tener pasión, intimidad y compromiso, siendo la intimidad como la confianza y la conexión, la pasión como el tema pues más sexual, y el compromiso, pues ya se entiende la palabra, ¿no? Un compromiso de, pues, con la persona. Y luego también otro seminario que hicimos es el tema de las agresiones, que por qué agredimos y cómo nos controlamos. Y después el comportamiento prosocial. Realmente está muy interesante. Y esto, ¿ves? En plan, sí que me apetece estudiar. Por ejemplo, ahora que no encuentro muy bien y tuviera que estudiarme, por ejemplo, psicofisiología, es que yo me tiro por la ventana, literal. Pero esto es, en plan, que no me importa estudiármelo porque está guay, es interesante. Y como que puedes ver como situaciones más cotidianas, en plan, que lo puedes como ver y darte cuenta de, hostia, sin plan, tal, ¿sabéis? Ahora lo voy a dejar, comeré y tal, y después de comer a las 4 o así, me pondré a estudiar, pues, toda la tarde. We'll be right back.
son las 7:30. Lo último que habéis visto ha sido cuando estaba estudiando en la cama. Luego, cuando ya me canso de estudiar, me he puesto a editar un vídeo que era muy cortito, en plan ha sido como una hora como máximo, o sea, súper rápido. Y ahora me he puesto a seguir repasando los temas que me he estudiado ahora. Y ahora sí, ya no puedo más, es que me encuentro fatal. Me he tomado otro paracetamol porque ya habían pasado 8 horas. Y así me vuelve a hacer efecto porque me siento muy pocha. Pero es que tengo la cabeza como un bombo, o sea, hasta que no se me pase un poco más como el malestar y tal, no haré nada. Me voy a tumbar rota la cama hasta que se me pase y ya luego pues veré qué hago. Os sigo conmigo lo que queda de día y poco más.